de las medidas que hemos tomado como municipio para evitar que la gente concurra, ¿no es cierto?, masivamente a los distintos servicios, es que el CEFAM nuestro, hace ya más de 2 semanas, está haciendo un proceso de entregar medicamentos y alimentación a las personas mayores de 70 años. Este es un proceso muy importante por cuanto acercarle a las personas a sus casas, evitamos que tomen locomoción colectiva, que incurran en gastos, que se expongan, que expongan a otros. Y tenemos el CEFAM también con menos gente, aglomerada. Así que yo quiero comunicarles a ustedes que es una de las medidas que también que estamos implementando desde ya y la vamos a ir reforzando en el tiempo, de tal manera de que el evitar el contacto con otras personas es la única manera, ¿no es cierto?, de cuidarnos. ¿Qué le parece que le traigan los remedios hasta su casa? Una lindura, fascinada, porque ya si no tengo que salir a buscarlo. Muy bien. Imagínense que nos vienen a dejar los remedios acá mismo a la casa, que es una gran sorpresa que no me imaginé. Así que gracias a Dios y a ustedes, porque que tienen la voluntad de venir a dejar aquí mismo a la casa. Así que.